Hola, soy Miguel y os hablo aquí desde mi antigua era, que he plantado unas parras y os voy a enseñar la diferencia que hay entre unas que las he comprado, que venían preparadas ya, injertadas, esas y otras que tenía de pipa. Y luego los protectores, dos variedades de protectores, que eso es lo más importante que hay casi, porque les protege mucho del sol y del frío. Y también os voy a explicar un poquito cómo las riego. Os voy a hablar un poco de los protectores, lo importante que son cuando se plantan los árboles, bien sea parras o bien sea cualquier árbol que plantéis en el campo por ahí a las afueras, porque les protege mucho. Les protege de los corzos, les protege de los conejos y les protege del granizo. Yo he utilizado estos protectores. Unos, estos son un poco más cerrados, pero han dado buen resultado, porque no se me han helado casi estas, no se helaron. Esto sí, se respira mejor la planta, pero también les protege bien, ya que un día cayó una granizada y se han salvado. Se han salvado, pero no les afectó prácticamente nada, solamente lo que salía del protector. Y ahora os voy a explicar un poquito para que veáis todas estas parras que he puesto aquí. Estas son de. Las compré ya a raíz desnuda. Me las mandaron muy bien preparadas con un saquito de plástico y en 10 días o así se deben de poner, se deben de plantar. Y luego tengo aquí otras. Luego tengo aquí otras que las puse que son de pipa. Para que veáis la diferencia que hay, de las que se compran ya injertadas a las que se siembran de pipa. Estas son de pipa y esta tiene ya 2 años, pero fijaros que la tendré que injertar. Son de unas uvas que me comí yo de moscatel, que eran gordas y muy buenas. Pero tienen, no sé, no está. Esta es una, esta es otra y esta es otra. Tengo tres, que son de pipa. Estas son de esqueje. Estas las planté yo. Y fijaros qué diferencia, qué racimos tienen. Estas tienen ya, con este son 3 años. Y llegan hasta allí. Qué diferencia de unas a otras. Y luego tengo allí abajo otras, que también son de esqueje. Aquellas tienen 1 año más. ¿Cómo se nota la edad, eh? 4, 3, 2 y esas tienen pues desde enero, 5 meses. O sea que están perfectas aquellas. Y luego tengo por aquí el goteo que le he preparado, que lo recogí desde los bidones aquellos que hay allí. Y aquí lo tengo, pues mira, os lo voy a mostrar ahora. Para regarlas, os dejo el enlace que ya os expliqué una vez un poquito. Mirad, recojo el agua por aquí hasta aquí. Verás. Bueno, aquí la voy a cerrar. Sale el agua de la lluvia. Esto es todo agua de lluvia. La pongo una goma desde aquí y la enchufo aquí. ¿Ves? Y aquí también tengo otra, esta que la voy a poner ahora en marcha, lleno este bidón y con este bidón riego, que son 25 litros, riego 2 filas. Ya veréis cómo empieza ahora a salir el agua, pero este año no las había regado todavía. Ya empieza a gotear. Es que es chulísimo. Mirad. Tengo tres goteos de estos y esto va, se comunican todos. Mira, ¿ves? 2 filas son 25 litros. Tengo 16 en cada 8 en cada fila, pues justo. Las tengo muy bien cavaditas, no las dejo que tenga ninguna hierba mala. Les he mirado a ver ahora con un aparato la humedad que tienen y están perfectas, el pH y todo. O sea
que está todo, pero vamos, de maravilla. Mira, estas están goteando ya y gotearán, ya empezarán a gotear todas. Claro, tardan un poquito, hasta que se llenan tardan un poquito los tubos. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado, suscribiros al canal, que algún día más os enseñaré por aquí alguna otra cosilla que tenga, que tengo muchas plantas por aquí para enseñaros. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias, hasta la próxima.